Y mire usted esta situación que viven decenas de familias en la ciudad de Xalapa que están asentadas en zonas de alto riesgo. En la ciudad de Xalapa, alrededor de 260 familias están asentadas en zonas de alto riesgo por inundaciones y deslaves en 26 colonias de las delegaciones este y oeste. Por la temporada de lluvias, estas familias son las más vulnerables a verse afectadas, aunque hasta ahora Protección Civil Municipal reporta un saldo blanco. Sí, tenemos detectadas todas las zonas como puntos rojos, sobre todo la zona oeste, que tenemos identificadas ahí zonas de inundaciones, y en la este zonas de deslaves por zonas irregulares. ¿Cuáles son? Cerro Colorado, Bernardo Colosio, La Veracruz, La Ulepri, La Veracruz, esas son las más consideradas en zona de riesgo. ¿Y el número? Aseguró que con la elaboración del Atlas de Riesgo del municipio de Xalapa, se contará con un instrumento para prevenir posibles afectaciones en posteriores desarrollos urbanos. Dijo que algunos fraccionamientos fueron construidos en zonas inhabilitadas para ello. No, vamos a hacer todo lo posible y vamos a trabajar de manera coordinada para que el Atlas de Riesgo sea el instrumento, para que también los mismos fraccionadores no salgan afectados, como lo ven que pasó aquí en Las Fuentes, ¿no? Que por el simple hecho de construir en una zona que no era apta, todos los problemas que se tienen, igual que en Nuevo Xalapa, Xalapa 2000, que se prevean todos los, en este caso como en Xalapa 2000. Protección Civil dijo que el mes de octubre es aún de alta intensidad en lluvias, por lo que hay tres albergues habilitados, el del Fobiste, el gimnasio de La Lagunilla y el de la aldea Meset. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.